sea tanto en un tráiler de anuncio o simplemente mientras saltas y corres en alguno de nuestras plataformas clásicas, la música de Ubisoft siempre está ahí atrás. Hoy día nos encontramos con la difícil misión de elevar 10 de esos temas de forma secuencial, en forma de lista. Así que bienvenido a nuestro Top 10 de las mejores canciones de los juegos de Ubisoft. Pero antes de que nos agarremos de las mechas, déjame resaltar el comentario de la semana pasada que viene de la mano de César, que nos explicó que gracias a Assassin's Creed Unity logró sacarse un 10 en su prueba con respecto a la Revolución Francesa. Y recuerda que tú también puedes aparecer en pantalla si respondes la pregunta de la semana, que es: ¿cuál de las canciones de los juegos de Ubisoft es la que tú crees que debería estar en esta lista? Hazlo con el hashtag UbiLive y puede ser que aparezcas la próxima semana. Pero bueno, ¡a la lista! Abuelas rockeras, aros de fuego, plataforma de precisión son las cosas que puedes encontrar junto con uno de los temas más icónicos de la era moderna de Rayman. Granny's World Tour es un pedazo de tema que cumple la misión de prepararte a lo que viene. Vamos a calmar un poco el ritmo con Mamangos de Beyond Good and Evil. Este tema es una invitación a relajarse mientras esperas en el garage que arreglen alguna cosa de tu hovercraft. Y si eso no te convence, solo diré Rastas Rinos. Isa, got a speedcraft motor here to get up. A speedcraft motor. No problem. Parte humano, parte máquina, 100% comando, baby. Bienvenidos al posapocalíptico y oscuro futuro del 2007. En el DLC de Far Cry Blood Dragon. ¿Y qué mejor música para hacer hervir tu sangre con un sentido de justicia que los sintetizadores salidos de una fiebre delirante de los años 80? Este tema es un destilado de lo mejor que las películas de bajo presupuesto de antaño pueden ofrecer. Mark Forster, motherfucker. Ópera. Probablemente no el estilo musical más popular de todos, pero si lo combinas con una golpiza verbal y un conejo gordo con bigote, tendrás como resultado una de las mejores escenas de Mario Plus Rabbit Kingdom Battle. Este acto es una dramatización, una súplica apasionada de alguien que, en el fondo de su alma, no logra entender qué es lo que Peach ve en ese gordo y simplón plomero. ¡Mario! ¿A quién no le ha pasado? Estás caminando por tu isla con un lanzallamas y de repente te toca quemar todo un campo de marihuana para después ir a tu casa y jugar Far Cry 3. Lo importante es que, cuando te toca hacer lo mismo dentro del juego, tienes una de esas canciones que no se olvidan. Y sí, sé que esto técnicamente no es un tema de Ubi, es de Skrillex. Pero créeme, hay gente que realmente no me perdonaría si no coloco el tema. ¿Aló? Josh, sí puse la canción, no te preocupes. Ahora, ¿me podrías devolver mi tortuga, por favor? En For Honor hay 4 facciones que constantemente luchan día y noche por la supremacía. Pero en el mundo de UbiLoud, el que va ganando la pelea son los samuráis. La ira del dios del fuego es el tema más escuchado entre la gente de For Honor. Y no puedes dejar de sentir que estás a punto de entrar en un infierno caliente, una guerra sin fin, donde si eres fiel al código samurái, tal vez puedes salir con vida. Ok, esta fue difícil. Assassin's Creed Odyssey tiene una de las músicas de introducción con más identidad personal de todos. Pero, si hablamos de música icónica en este juego, ¿hay algo mejor que The Eagle Bearer? Un tema con fuerza, la guitarra del inicio y el coro que lo siguen son suficientes para que cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de la saga sepa de qué juego estamos hablando. Marquen nuestras palabras, de aquí al futuro, nadie va a olvidar este tema. Tell your boss he can stick it. That's for last week. Tal vez ahora estamos caminando por las asoleadas calles de Washington, pero no podemos olvidar a los valientes soldados de la segunda ola que en The Division tuvieron que pelear contra las balas, contra el frío, pero sobre todo contra la nieve. Y es esto lo que Ola Strat logra recrear en sus temas. Frío, como estar al lado de un aire acondicionado en la mitad del invierno. Nieve, tormenta, son cosas que salen a la mente de alguien que está escuchando esta música. ¿Alguna vez has estado jugando un juego, decides colocar pausa en el menú y te quedas observando un minuto más solo por la música?
Bueno, al 90% de la gente que juega Far Cry 5 eso le pasa constantemente. Cuerdas suaves, un bajo gentil y un ritmo pausado son un bálsamo, un respiro de aire en un juego lleno de disparos, tensiones, explosiones y locura como solo Far Cry sabe hacer. Y esa es la mejor forma de describir este tema, un minuto de paz entre medio de toda la locura que ocurre alrededor del juego. Sé que no tengo que hablar mucho aquí, puedo dejar que el tema hable solo. Sé que el 99% de los fanáticos de Assassin's Creed han escuchado este tema alguna vez en su vida. La familia de Ezio es nuestro clásico, nuestro himno. Cada entrega de la saga ha tenido una variación personal de este. Si Legend of the Eagle Bearer representa el futuro de la saga, la familia de Ezio representa sus raíces, de dónde venimos, eso que todo fanático de Assassin's Creed no puede olvidar. Es sin duda un tema inmortal y lejos la mejor música de los juegos de Ubisoft. Firmado así, no... Come at me, bro. Y bueno, señoras y señores, ese fue el video de los martes de UbiLive. En verdad necesitamos mejorar el nombre. Si te gustó lo que viste, siempre puedes dejar un like por la buena onda. Y si quieres ver más contenido, puedes hacer clic en nuestro video con respecto a las curiosidades de Assassin's Creed Unity. O si quieres ver noticias, siempre puedes estar atento al Ubi Contesta con Rogi Marina. Ahora, si me permiten, tengo que ir a salvar una tortuga. ¡Dios! ¡Ya puse tu canción! ¡Por favor, déjala salir!